The next is United Nations Watch. Gracias, señor presidente. Soy Mitzi de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, preso político en Venezuela, y hablo en nombre de United Nations Watch. Ayer el alto comisionado se refirió al informe que hizo su equipo sobre Venezuela, en el que se documenta la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de las autoridades del país. Estas violaciones tienen por objeto frenar cualquier tipo de protesta contra el gobierno. Además, constató que sistemáticamente utiliza la fuerza excesiva, incluyendo torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias y civiles juzgados militarmente. Señor presidente, nos preguntamos por qué permiten que Venezuela siga siendo miembro de este Consejo. Nos preguntamos si los Estados miembros de este Consejo adoptarán una resolución como el presentado por United Nations Watch, en el que se propone se suspendan los derechos de membresía al Consejo de Derechos Humanos a Venezuela. 30 millones de venezolanos agradecerán la firmeza que hoy demuestren. Gracias, señor presidente.